Señora Presidenta del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, compatriotas a lo largo y ancho del país, hoy, 15 de marzo, se cumplen 2 años en que nuestro país fue declarado en emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Viéndonos confinados y afectados económicamente como todo el mundo, sobre todo perdimos miles de compatriotas. Este mensaje es dedicado a todos ellos que perdieron y sus familias que guardan la esperanza de un país, y por ello pido un minuto de silencio por todos ellos. Invito a la representación nacional, al gabinete y a los asistentes a un minuto de silencio. Asimismo, muchas gracias. Expreso mi solidaridad a las familias del pueblo de Patás y les digo desde aquí que estamos trabajando por ustedes. Haciendo uso de la prerrogativa que me confiere el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución Política, como presidente de todos los peruanos, me presento ante ustedes para dar cuenta a los 33 millones de compatriotas del estado situacional de la nación. Acudo al Parlamento Nacional convencido de que necesitamos dar señales claras a la ciudadanía, más allá de los formalismos. Todas las autoridades, incluido el presidente de la República, estamos obligados a presentar un balance de la gestión y responder por nuestros actos. La ciudadanía tiene derecho a estar informada sobre las decisiones que se adopten en el gobierno. En dicho propósito, agradezco al Parlamento Nacional, a esta representación, por permitirme dirigir este mensaje en un momento en que, junto a las peruanas y peruanos, venimos haciendo grandes esfuerzos para salir de la peor crisis sanitaria de la historia y de una crisis institucional dañina y perniciosa para la viabilidad en el rumbo de nuestro país. Es tiempo, señores congresistas, de que ustedes y nosotros busquemos puntos de coincidencia y consenso en la tarea de lograr satisfacer las demandas y expectativas de nuestros ciudadanos, los que esperan señales claras de una gestión enrumbada hacia el desarrollo nacional, sin exclusiones de ningún tipo. Impulsamos el proyecto político y tomamos la firme decisión de ser gobierno, porque la salud y la educación nunca fueron en esencia derechos, sino un servicio. Porque nuestros recursos naturales no benefician a los peruanos, porque nuestros agricultores viven en la pobreza y el abandono, porque nuestros trabajadores reciben salarios míseros y laboran en la precariedad, y porque la corrupción y la impunidad se llevan el dinero de los pobres. Todo ello queremos transformarla. Hemos sido elegidos como representantes del Bicentenario en medio de una crisis moral marcada por la frustración y la desconfianza de nuestros ciudadanos en los políticos y en las instituciones. Sin embargo, asumimos el compromiso de darle un nuevo rostro a la política peruana, a fin de que la democracia sea una genuina expresión de todos los ámbitos del gobierno. Llegamos para cumplir una difícil misión, la de resolver los problemas que no se atendieron en 200 años, para reconstruir la nación y para abrir un nuevo norte, porque ese fue el mandato de las urnas. Por eso me presento ante ustedes, que tienen la sagrada misión de legislar, fiscalizar y representar, para que hagamos juntos
la tarea de darle a nuestros compatriotas una patria digna, soberana, democrática y con justicia social. Conscientes de nuestras responsabilidades ante el país, desde el primer día trazamos los objetivos y las acciones del gobierno con el fin de encarar los problemas más urgentes y mejorar las condiciones de vida de los peruanos, en especial de los más vulnerables. Esos objetivos están plasmados en la política general del gobierno 2021-2026, que aprobamos mediante decreto supremo, los mismos que guían el trabajo de las diferentes instancias del aparato estatal y se encuentran interrelacionados con las políticas de Estado. El Plan Estratégico del Desarrollo Nacional y la visión del Perú al 2050. Es importante mencionar que la política general del gobierno 2021-2026 contó con la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para su elaboración y contiene 10 ejes que cuentan los lineamientos prioritarios y líneas de intervención que orientan las acciones de las entidades públicas. Dichos ejes son los siguientes: generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria, reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural, impulso de la ciencia, tecnología e innovación, fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes, descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil, fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo, gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno, gobierno y transformación digital con equidad, conducción de una diplomacia nacional autónoma, democrática, social y descentralizada, Estado intercultural por la promoción de la diversidad cultural. La política general del gobierno recoge también las propuestas que los distintos partidos políticos representados en este Parlamento realizaron en la campaña electoral. Los invito a trabajar juntos promoviendo el consenso para concretar estos objetivos y traducirlos en resultados que beneficien a los peruanos y las peruanas. Se dice que este gobierno no tiene resultados que mostrar. Sostienen ligeramente que no tenemos rumbo. Hoy, en el día 231 de mi gestión, doy a conocer al pueblo peruano algunos de los muchos logros en este corto tiempo. En el primer eje, la generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria. A la fecha, somos más de 25 millones de peruanas y peruanos vacunados con dos dosis contra la COVID-19, lo que representa cerca del 77% de la población objetivo adulta, y más de 11 millones de peruanas con tres dosis, es decir, cerca del 40% de la población objetivo. En el caso de nuestras niñas y niños, entre 5 a 17 años, hasta la fecha hemos avanzado con casi 5 millones de inmunizados con una dosis y los que representa el 64%, y más de 3 millones de inmunizados con dos dosis, lo que a su vez representa el 42%. Nuestro gobierno ha gestionado la llegada de hasta 63 millones de dosis de vacunas para este año, que forman parte de los contratos de hasta 138 millones de dosis. Hemos otorgado una pensión por orfandad a más de 18 mil familias afectadas por la COVID-19. Se ha brindado en el 2021 el apoyo económico Yanapa y Perú a más de 13 millones de ciudadanos. Ningún gobierno previo logró tal cantidad de beneficiarios. Además, casi 140 millones de soles en alimentos fueron destinados a las personas más vulnerables. Asimismo, hemos logrado incluir financieramente
a más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas mediante cuentas DNI y billeteras digitales. Conforme el decreto ley número 1472, se ha otorgado más de 99 millones para atender la situación de vulnerabilidad, entre ellas las ollas comunes. Casi 29 mil familias accedieron a una vivienda de calidad y para dotar de seguridad jurídica y mejorar el acceso a crédito de las familias, se otorgaron más de 14 mil títulos de propiedad a nivel nacional. Y a fin del gobierno se proyecta la entrega de más de 263 mil títulos. Además, 115 mil peruanos y peruanas se beneficiaron de los programas Techo Propio, Crédito Mi Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda Rural, con una inversión de más de 800 millones de soles y 46 mil empleos generados. Resulta injusto que las personas adultas mayores que no llegaron a aportar más de 10 años no recibieran nada a cambio. Ello se corrigió con la aprobación de un decreto beneficiando a más de 6 mil pensionistas, se estima alcanzar a 24 mil beneficiarios. Ya se aprobó una ley elaborada por el Ejecutivo que dispone una reducción de la tarifa eléctrica de todas las familias peruanas del 1 al 16% por estrato social. Segundo eje, la reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural. En el 2021, nuestra economía creció más del 13%, siendo la tasa histórica más alta registrada desde 1922. Los factores claves para la recuperación económica han sido el mayor avance del proceso de vacunación, ya que el control de la pandemia ha permitido aumentar la operatividad de las actividades económicas. El repunte de la inversión privada y pública, el empleo y apoyo a las familias y la mayor demanda externa. El año pasado, todos los niveles de gobierno alcanzamos un récord histórico de ejecución de la inversión pública, que ascendió a un monto de 39 millones de soles. Es importante destacar que en el 2021 el déficit fiscal se ubicó el 2.6% del PBI. A nivel de los países de la región, Perú lideró el crecimiento con una de las mayores reducciones de déficit fiscal. A través del programa Trabaja Perú, hemos creado más de 200 mil empleos temporales. Asimismo, y gracias al bono Recuperemos el Empleo, más de 45 500 empleados del sector privado mantuvieron sus puestos de trabajo. Sobre desarrollo agrario, aprobamos los lineamientos de la segunda reforma agraria y dialogamos con productores campesinos en 24 cumbres agrarias. Más de 28 mil productores accedieron a planes de negocios con una inversión de 115 millones de soles en el 2021. Haciendo historia por primera vez, establecimos un fondo de 30 millones de soles exclusivo para las mujeres rurales. El sector agrario nacional, cada vez más empobrecido por múltiples razones, entre ellas el abandono del Estado desde hace muchos años por la crisis sanitaria de la COVID-19, por el alza de precios de los fertilizantes e insumos en general, y ahora una posible escasez de estos insumos, va camino a una situación cada vez más crítica. Por ello, anuncio que hemos firmado el decreto supremo de declaratoria de emergencia del agro nacional. En el marco de esta decisión, implementaremos un conjunto de acciones de carácter financiero, normativo y organizacional. Seguimos firmes en la implementación de la segunda reforma agraria, cueste lo que cueste. Además, hemos iniciado la ejecución del programa de fomento y gestión
sostenible de la producción forestal en el Perú, con una inversión de 400 millones de soles, promoviendo el manejo forestal sostenible en beneficio de comunidades nativas, pequeños productores, productoras y empresas concesionarias. El 2021, el Perú rompió nuevamente un récord en los niveles alcanzados en las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, superando los 56 mil millones de dólares, un gran logro de nuestros productores y exportadores. Tercer eje, el impulso de la ciencia, tecnología e innovación. Estamos promoviendo la creación del Fondo Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que permite el financiamiento sostenible de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Hemos presentado al Congreso de la República el proyecto de ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Invocamos al Parlamento su deliberación y pronta aprobación. Cuarto eje, el fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes. Ayer, antes de la fecha prevista, hemos dado inicio a las clases presenciales en 18 regiones del país. Un paso importante que nos permitirá recuperar los aprendizajes de nuestros niños y nuestras niñas para seguir construyendo una educación inclusiva y de calidad en beneficio de todos. Hemos incrementado en 8% el presupuesto para educación en el año 2022 con respecto al 2021. Es el aumento más alto de los últimos 3 años y hemos reducido y queremos reducir esta brecha. Por ello, hemos producido materiales y recursos educativos en 41 lenguas originarias. Para fortalecer el retorno a las clases presenciales, contamos con el 95% de docentes y personal vacunado con 2 dosis y más del 52% de estudiantes también vacunados con 2 dosis. Además, hemos destinado 561 millones de soles para el mantenimiento de instituciones educativas, la adquisición de kits de higiene y mascarillas. Adicionalmente, hemos dado opinión favorable al proyecto de ley 2140, que modifica la ley de presupuesto del año 2022 para que los profesores y auxiliares de educación contratados puedan percibir la bonificación por escolaridad. Hasta el momento, hemos destinado 1.200 millones de soles para el pago de la deuda social a los maestros de todas las regiones. Esto representa el esfuerzo fiscal más grande realizado por el Estado en los últimos años. Continuaremos haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con este pago de la deuda histórica del Magisterio. Quinto eje, la descentralización, el fortalecimiento institucional y del servicio civil. Nuestro gobierno ha desarrollado un nuevo enfoque preventivo y dialogante ante las demandas sociales, sin represión. De esa forma, se han logrado disminuir numerosos conflictos sociales. Los conflictos sociales abiertos a la fecha están siendo encauzados institucionalmente por la vía del diálogo. Asimismo, los compromisos suscritos en los diferentes espacios y mesas de trabajo se encuentran activos y encaminados. Frente a la corrupción, aprobamos la estrategia de integrar del Poder Ejecutivo, de integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 3.11.31,
y señaló la necesidad de que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo coordinen para que los servidores y servidoras del régimen de contratación administrativa de servicios sean incorporados en el régimen de servicio civil. Desde el Ejecutivo estamos desarrollando propuestas para implementar un mecanismo adecuado y ordenado de tránsito de dichos servidores y servidoras, observando el debido respeto de los derechos laborales. Sexto eje, fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo. La Policía Nacional del Perú continuará con las acciones de inteligencia estratégica y táctica para desarticular las organizaciones criminales a nivel nacional a través de la ejecución de mega operativos conjuntos con el Ministerio Público. Intensificar las intervenciones de mercados ilícitos de compraventa de objetos de dudosa procedencia a nivel nacional. A la fecha, hemos desarticulado 23 organizaciones criminales y 1.363 bandas criminales. La estrategia multisectorial Barrio Seguro ha contribuido a reducir los índices de violencia, incrementar la confianza de la comunidad hacia la Policía Nacional del Perú y reducir factores de riesgos a través de una intervención multisectorial. Es así que hasta la fecha se cuenta con 100 barrios seguros en 19 regiones del país. Continuando con ese esfuerzo, para el presente año inauguraremos Barrio Seguro en todos los distritos de las regiones de Ancash, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Piura, Puno y Ucayali. Frente a la inseguridad, continuaremos con la adquisición de equipamiento tecnológico, electrónico e informático para la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. La plataforma tecnológica de procesamiento de información, la dotación de equipos a las comisarías y la mayor presencia policial para el patrullaje preventivo. En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, hemos realizado 6.799 operativos militares en el BRAE, destruyendo 59 laboratorios de drogas, 127 pozas de maceración y 12 pistas de aterrizaje clandestinas. Se ha suscrito el acuerdo de cooperación entre el Perú y la Organización de los Estados Americanos para la lucha contra la corrupción y la impunidad, el mismo que contribuirá a fortalecer las capacidades de nuestro país para la prevención y el combate contra la corrupción. Hemos aprobado mediante decreto supremo la primera malla curricular con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta operativa y la calidad de atención que brindan los serenos en 1.144 municipalidades provinciales y distritales que cuentan con este servicio. Hemos aprobado la estandarización de uniformes e implementos del sereno con el objetivo de reconocerlo en cualquier parte del territorio nacional y así evitar confusión por parte de la ciudadanía con otras instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana. Séptimo eje, gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno. Hemos creado la unidad de delitos ambientales, la red de monitoreo de calidad del aire y agua, la oficina de enlace de la UEFA en Coracora, Ayacucho, el registro único de infractores ambientales sancionados por la UEFA y el plan especial multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Ante el derrame de hidrocarburos ocurrido el 15 de enero de 2022 y días posteriores en el mar de las costas peruanas, durante las operaciones realizadas a cargo de la empresa Repsol, el gobierno
ha declarado en emergencia ambiental la zona marina costera afectada. Hemos denunciado a la empresa Repsol por el delito de contaminación ambiental y estamos imponiendo las sanciones correspondientes. Además, hemos logrado que la empresa se comprometa al pago de hasta 3.000 soles a cuenta de la indemnización que le corresponde a cada uno de los damnificados. Para ello, ya se ha elaborado un padrón donde se registró a más de 5.500 jefes y jefas de familias afectadas. En reconocimiento al trabajo de conservación que realizan los pueblos amazónicos y de la urgencia de respaldarlos económicamente, hemos iniciado dos ambiciosos proyectos de bionegocios. El primero, de 20 millones de dólares, financiará más de 6.500 acciones que conservarán 22.200 hectáreas de bosques entre los años 2022 y 2026. Este proyecto facilitará el acceso a los pueblos amazónicos, a los mercados y aumentará el empleo. El segundo proyecto, de cerca de 6 millones de euros, financiará 860 modelos de negocios amigables con la biodiversidad para que los pueblos amazónicos accedan a 50 diferentes grupos de inversionistas.